y siente. Nuestro diario Occidente, vive y siente el occidente colombiano. Los saludamos desde la sala de redacción del diario Occidente. Hoy el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el rompimiento de las relaciones con Colombia. Esto sucedió luego de las denuncias que hizo Colombia ante la DEA sobre la presencia de guerrilleros de altos mandos de las FARC en territorio venezolano. Chávez dijo que espera que el presidente electo Juan Manuel Santos retome el camino indicado y que contribuya a que no sigan ocurriendo este tipo de cosas entre los dos países y así puedan mejorar las relaciones entre ambos territorios. En otras informaciones, Gerardo Aguilar Ramírez, alias César, uno de los carceleros de Ingrid Betancourt, fue condenado en una corte de los Estados Unidos a 27 años de prisión por tráfico de drogas. Alias César fue capturado el 2 de julio del año 2008 en la Operación Jaque. Recuerden que el diario Occidente es el primer diario gratuito del país. Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet a www.diarioccidente.com.co. Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo.